días para todos. Qué bueno que nos permiten acompañarlos porque en este momento hablamos de información y de detalles que seguramente le interesa conocer en este jueves, sobre todo para las próximas horas que ya estaremos comenzando fin de semana y que seguramente por ahí tiene distintos planes que realizar. Importante mencionar que las precipitaciones van a ser importantes el día de mañana viernes porque resulta que aparece una nueva onda tropical y será producto o provocará que las lluvias sean constantes, quizá generalizadas o un poquito más intensas, incluso en la capital, para que tome sus precauciones. Y ya que hablamos de la capital, pues hacia el Valle Central esperamos, le adelanto hoy, una temperatura máxima de al menos unos 26 grados, por supuesto combinado con estos eventos de precipitación que se extienden hasta el noroeste. En el caso de Liberia, llegando a los 31, y Puerto Limón, a diferencia de días anteriores, pues esta vez se limita a alcanzar unos 29 grados de temperatura máxima. Y abordamos ahora sí la información con detalle para San José. Aquí en la capital, seguramente está preparándose para salir de casa o bien está a punto de hacerlo. Antes de eso, revisa este pronóstico, que es con algunos detalles de lo que esperamos el transcurso de este jueves. Una temperatura que de inicio marca 19 grados, por supuesto, va aumentando a medida que avanzan las horas. De momento esperamos cielo mayormente nublado, contamos con eso muy temprano, pero después cambia a medio nublado. A pesar de ese cambio, incrementa la posibilidad de precipitación al 60%, más 26 grados en la temperatura, lluvias y algunas tormentas que se desarrollan particularmente en el turno de la tarde, pero importante mencionar que para la noche, aunque se reduce el porcentaje de posibilidad de precipitación al 40%, es muy posible que todavía tengamos algunas lluvias o aguaceros de forma ocasional, y para entonces cerramos el día con 22 grados en la temperatura. Importante conocer el clima para el día de mañana, así que denme algunos minutos para recordarle que el día de mañana, como efectos de una nueva tormenta tropical, se nubla. Eso esperamos para comenzar la mañana del día de mañana viernes, y crece el porcentaje de posibilidad de precipitación hasta el 80%. Por ese motivo, la temperatura máxima estará llegando nada más a los 24 grados y es un pronóstico muy similar para el día sábado, aunque con cielo mayormente nublado, que incluso se repite para el domingo. Así que todo el fin de semana cuenten con una amplia posibilidad de precipitación y valores de temperatura que tienen una ligera reducción, sobre todo para la tarde del viernes y el sábado. Si hablamos a grandes rasgos de lo que esperamos en el inicio de la siguiente semana, bueno, es un poquito similar el ambiente. Al menos esperamos una temperatura de 26 a 27 grados por la tarde, para entonces con cielo medio nublado y la posibilidad de precipitación en un 50%, aunque la reducción es importante, pues todavía es destacar que las lluvias se mantienen o se quedan hasta el inicio de la siguiente semana, para que lo tome en cuenta. Hablamos de precipitaciones también para La Juela, sobre todo en el periodo de la tarde y hacia las horas de la noche. Esta mañana, cielo mayormente nublado, quizá nada más muy temprano. 20 grados para comenzar la mañana, 7 más para el resto de la tarde, y nos quedamos con 22 grados al final de este día. Incluimos el pronóstico de Heredia. Ahí se amanece con 18 grados, llegando a los 25 por la tarde, ligeramente caluroso, nada extraordinarias en las horas de la tarde. Lo importante es que aparecen las precipitaciones y algunas descargas eléctricas que se repiten hacia las horas de la noche. Otros puntos del país, como Liberia, Punta Arenas, incluyen cielo mayormente nublado, medio nublado, esa variable. En el noroeste del país, una temperatura que suma 30 o 31 para hoy por la tarde, en el caso de Puerto Limón, llegando a los 29 grados. Guápiles comienza con 22 grados, llega a los 28 horas más tarde, mientras que Cartago llega nada más a los 23 grados, y en el caso de Ciudad Neily, reuniendo 24 grados como temperatura máxima. Todos estos lugares que acabo de mencionar cuentan o tienen en común la posibilidad alta de precipitaciones y algunas descargas eléctricas. Hasta aquí es la información para el país. Ahora nos vamos hasta la capital de Nicaragua, en donde la situación pues es un poquito similar en cuanto a ese pronóstico, a esos periodos de precipitación que están vigentes al menos para el día de hoy. Managua inicia la mañana con 24 grados, llega a los 31 como máxima, incluso un pronóstico en valores de temperatura muy similar el día de hoy. Además, precipitaciones que pierden vigencia para el día de mañana, que inicia fin de semana, pero se reintegran al pronóstico el próximo sábado. Revisamos también Panamá, en donde, bueno, la situación es de cielo nublado desde hace algunos días, y esta situación no cambia al menos lo que resta de esta semana. Hasta el 90% de posibilidad de que ocurran algunas lluvias y tormentas, más una temperatura que comienza en los 24 grados
y llega a los 29 hacia las horas de la tarde. Finalmente, importante mencionar el calendario de la fase lunar. Les recuerdo que el próximo miércoles 31 de julio, que terminamos el mes, esperamos luna nueva para que esté pendiente de este evento en cuanto al cambio en la fase lunar. Por lo pronto, hasta aquí la información que le comparto del pronóstico del tiempo y un poquito más adelante yo regreso con más detalles. Por lo pronto, continúe con nosotros. Les deseo que estén pasando una estupenda mañana de jueves.